Buenos días, bienvenidos a las clases de Antonio y bueno, como veis, seguimos todavía y nos queda bastante con el tema de los polinomios. Un aspecto muy importante y que va a ser esencial para poder resolver los ejercicios de examen es hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Nosotros ya sabemos hacer esto de cuando hacíamos la descomposición factorial de números. Y luego hacíamos, pues, cogíamos de los que se repetían el más pequeño o los de mayor exponente comunes y no comunes. Y esto es exactamente lo mismo. Pero en vez de tener ahora números, lo que vamos a tener va a ser binomios de los que tendremos que ver cuáles se repiten y cuáles no. Por lo tanto, mirad, nosotros tenemos aquí un ejemplo. Tenemos tres polinomios de grado superior, como podéis observar, y bueno, los pasos siempre son los mismos: descomponer los polinomios en binomios, y para eso tendremos que hacer Ruffini, ¿vale? O si tenemos de menor grado, pues lo primero que deberíamos hacer sería sacar factor común. Si no, directamente nos vamos a hacer Ruffini y ya sabéis, cogemos el término independiente y sacamos los divisores, que ya lo tenemos aquí hecho para ahorrar tiempo. Y si tenemos un polinomio de segundo grado, pues ya sabéis que deberíamos hacer la ecuación de segundo grado y que la tenéis aquí. ¿Vale? Que nos vendrá muy bien, ya que el siguiente tema, como van a ser las ecuaciones, se va a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Y bueno, ya sabéis que luego los términos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Ya sabéis que el máximo común divisor sería de los binomios que se repiten el que sea más pequeño o el de menor exponente. Y el mínimo común múltiplo va a ser de los binomios que se repitan, el de mayor exponente, y luego los que no se repitan. ¿Vale? Pues mirad, vamos a intentar hacer esto. Y como ya os he dicho, pues hemos sacado lo que son los divisores del término independiente. Y lo que tenemos que ir haciendo es ir probando para ver con cuál nos da. ¿De acuerdo? Pues mirad, vamos a probar con el 1, por ejemplo. Ponemos primero los coeficientes, que serían el 1, el 4, el 1 y el menos 6, y vamos a probar con el 1. Lo hacemos con lápiz por si nos equivocamos, poder borrarlo. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, juntamos sería 5, 1 por 5, 5, le sumamos el 1, nos da 6, y 1 por 6, 6, nos da 6, y ya tenemos el primer 0. Y ya como os dije antes, una vez que ya tenemos esto, nos conviene hacer la ecuación de segundo grado para que nos salgan los valores directamente. ¿Vale? Pues entonces haríamos, ya sabéis que se nos quedaría así, término independiente, término con x, no olvidéis poner los signos, y 1x cuadrado. ¿Vale? Ya sabéis cuál sería la a, b y c. ¿Vale? A, b y c. Y empezamos. Menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 6. Y todo ello partido de 2 por 1. Seguimos haciendo y se nos quedaría menos 5 más menos 25 y hacemos la multiplicación 4 por 1, 4 por 6, 24. Menos 24 partido de 2. Por lo tanto sería menos 5 más menos la raíz de 1. Partido de 2, y bueno, como sabéis que la raíz de 1 es 1, sería menos 5 más 1 partido de 2, que nos daría menos 4 partido de 2, eso nos da menos 2, y menos 5 menos 1, que es menos 6 partido de 2, sería menos 3. Y ya sabéis que tenemos que poner las soluciones siempre cambiadas de signo. Por lo tanto, estas serían nuestras raíces, y el polinomio que tenemos descompuesto sería el siguiente. Sería x menos 1 por x más 2 y x más 3. ¿Vale? ¿Veis? Que siempre se ponen cambiadas de signo. Ya tenemos uno arreglado. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo para el siguiente. Cogemos, ponemos los coeficientes. Vamos a probar con 1 también a ver qué ocurre. Ponemos el 1, 1 por 1, 1. Esto nos da 3. 1 por 3, 3. Lo restamos, nos da 2. Y 1 por 2, 2. Hemos tenido suerte, ya obtenemos el primer cero. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer directamente otra vez la ecuación de segundo grado. Ya sabéis, sería la a, la b y la c. Por lo tanto, sería x es igual a menos 3 más menos 3 al cuadrado
menos 4 por 1 y por 2, y todo ello partido de 2 por 1. Seguimos haciendo y sería menos 3 más menos 9 menos 8, y todo ello partido de 2. Y x es igual a menos 3 más menos la raíz de 1 partido de 2. Ya sabéis que la raíz de 1 es 1 y haríamos menos 3 más 1 partido de 2 es menos 2, entre 2 nos daría menos 1. Luego menos 3 menos 1 partido de 2 sería menos 4 partido de 2, sería menos 2. Y por lo tanto, descompuesto nos queda, ya tenemos las raíces aquí, sería 1, menos 1 y menos 2, y se nos quedaría x menos 1 por x más 1 y por x más 2. ¿Vale? Ya tenemos el siguiente descompuesto. Ahora nos vamos a este y, ojo que es incompleto, sería 1, 0, porque no hay x cuadrado, menos 3 y 2. Y vamos a probarlo con 1 también, a ver qué ocurre. 1 por 1, 1, lo sumamos, sigue dando 1, 1 por 1, 1, lo sumamos, nos da menos 2, y esto nos daría el primer 0. Y como os he dicho, vamos a seguir con la ecuación de segundo grado, ya que tenemos tres elementos, ya está, la B y la C, y sería menos 1 más menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 y por menos 2. Ojo que aquí tenemos un signo negativo y hay que llevar mucho cuidado. Entonces tendríamos 2 por 1 abajo y sé que nos quedaría x es igual a menos 1 más menos 1 menos 4 por 1 menos 4 y por menos 2 más 8. Y todo ello partido de 2. Si seguimos sería menos 1 más menos la raíz de 9 partido de 2, y entonces ya se nos quedaría x es igual a menos 1 más menos 3 partido de 2, que es la raíz de 9. Menos 1 más 3 partido de 2 se nos quedaría 2 partido de 2, que sería 1, y menos 1 menos 3 sería menos 4 partido de 2, sería menos 2. Y descompuesto nos quedaría la siguiente manera. Tenemos las raíces que son estas y sería x menos 1, tenemos 2, sería el cuadrado, ¿vale? Por x más 2, ¿vale? Entonces, recapitulando, hacemos aquí una raya para sacar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Tenemos el primer polinomio, que sería x menos 1 por x más 2 por x más 3. Tenemos el siguiente, que sería x menos 1 por x más 1 por x más 2. Y luego tendríamos el tercero, que sería x menos 1 al cuadrado por x más 2. Empezamos con el máximo común divisor. Ya sabéis, de los que se repiten, se tendría que repetir en todos, cogemos el de menor exponente, es decir, de los x menos 1, cogería el x menos 1, porque tengo 2 iguales y el x menos 1 al cuadrado, y luego también se repite el x más 2, y como son los 3 iguales, con coger 1 me sobra. Este sería el máximo común divisor. Y ahora, el mínimo común múltiplo sería de los que se repiten el de mayor exponente, que sería el x menos 1 al cuadrado, luego cogemos el x más 2, que son todos iguales, y luego cogeríamos el x más 1 y el x más 3, que son los que no se repiten, ¿de acuerdo? Y ese sería el mínimo común múltiplo, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque en el siguiente vídeo veremos operaciones con expresiones algebraicas y deberemos ser capaces de sacar el mínimo común múltiplo para poder hacer esas operaciones, ¿de acuerdo? Y es lo que veremos en el siguiente vídeo. Por lo tanto, ya sabéis, para hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo tenemos que descomponer. Según el polinomio que tengamos, o sacaremos factor común, o haremos Ruffini, o haremos la ecuación de segundo grado. Una vez que lo hayamos hecho, vamos poniendo las soluciones cambiadas de signo y luego las ponemos todas juntas para saber cuáles se repiten y no, y poder sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿De acuerdo?